El siguiente programa es una presentación de El Mundo de Mañana. Hola, soy Jonathan McNair. El mundo ha cambiado drásticamente en los últimos años. Como pastor y estudiante de la Biblia, estoy alarmado por la decadencia de la moral y de los valores. Le hemos dado la espalda a Dios en muchos sentidos. Pero como padre, estoy especialmente preocupado. Eduqué 5 hijos y enfrenté los desafíos que todos los padres enfrentamos, pero esos desafíos y obstáculos se están volviendo cada vez más difíciles. ¿Cómo pueden los padres educar hijos que crean en Dios, que crean que el mundo en el que vivimos fue creado y no que evolucionó de la nada? Cuando la sociedad dice que el género no es definido, que es ambiguo, ¿cómo enseñamos a un niño que Dios creó al hombre para ser hombre y a la mujer para ser mujer? Aunque nosotros creamos lo que Dios enseña en su palabra, que el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer para toda la vida, el mensaje que la sociedad da a los niños es que el matrimonio puede ser entre 2 hombres o entre 2 mujeres. La sociedad promueve el sexo como algo casual, nada especial, nada sagrado. ¿Cómo convencemos a la siguiente generación de que es una parte maravillosa dentro de una relación entre esposo y esposa cuando sus series preferidas en Netflix incluyen el sexo en la primera cita? ¿Cómo enseñamos el valor de la vida cuando una sociedad corrompida dice que no es malo matar a nuestra propia carne y sangre que crece en el vientre materno? Desde muchos ángulos, nuestros hijos se enfrentan a corrientes ideológicas, filosóficas y de valores errados, mientras nosotros luchamos por enseñarles lo que es correcto. ¿Cómo educar hijos buenos, con valores, que teman a Dios, en un mundo peligroso, lleno de tentaciones y confusión? Yo no tengo todas las respuestas, pero la Biblia sí. Puede que suene exagerado, pero es la verdad. La palabra de Dios es un manual de instrucciones eterno, con principios, normas y leyes de actualidad para los padres de hoy. Es un libro antiguo, pero sus palabras resuenan en este mundo extraño, violento y confundido en el que vivimos. Quédese con nosotros y descubramos cómo educar hijos buenos en un mundo malo. El Mundo de Mañana presenta Criar hijos buenos en un mundo malo, presentado por Jonathan McNair. Parte 1. Educar el corazón. Si usted es padre, sabe que Dios le ha dado un precioso regalo. Le ha concedido una nueva vida para amar, cuidar, guiar y proteger. Es una gran responsabilidad en un mundo lleno de peligros. Reconocemos muchos de los peligros más obvios y procuramos que nuestros hijos se alejen de ellos. Pero es posible que no nos demos cuenta de otros peligros menos aparentes, los más corrosivos, hasta que ya es demasiado tarde. Antes que nos demos cuenta, nuestros hijos ya han asimilado maneras de pensar muy distintas a las nuestras y no tenemos ni idea de cómo ocurrió. Desempeñar nuestro papel de buenos padres para educar correctamente a nuestros hijos es muy importante. Y somos responsables ante Dios de hacer un buen trabajo. En el libro de Malaquías, Dios llama a nuestros hijos su descendencia, hechos a su imagen, tal como nosotros estamos hechos a su imagen. Dios quiere que nosotros aprendamos, que crezcamos en carácter, que lo amemos y que amemos a nuestro prójimo, pero también quiere que le enseñemos a nuestros hijos las lecciones que Él nos ha enseñado. Hace siglos, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, Dios les mandó que nunca se olvidaran de los milagros que habían presenciado y de las lecciones que habían aprendido. Les dijo, «Grábate en la mente todas las cosas que yo te he dicho». Y agregó algo más, dijo, «Enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes». Pablo repite las mismas palabras muchos años después cuando escribió en Efesios 6. Y vosotros, padres,
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de enseñar, educar y ayudar a nuestros hijos a convertirse en personas de bien, a desarrollar el carácter justo de Dios, así como nos esforzamos por hacerlo en nuestras vidas. Se trata de una tarea difícil en un mundo lleno de maldad. Según un informe de Barna, que lleva por título La generación Z y la moralidad, casi el 25% de los adolescentes cree que lo que se considera moralmente bueno o malo cambia según la época. Según la sociedad, aproximadamente el 20% cree que lo que está bien o mal es decisión de cada persona. Como vemos, la sociedad no nos va a ayudar mucho en esto. Entonces el desafío continúa. ¿Cómo cumplimos el mandamiento de Dios de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor en un mundo completamente confundido sobre lo que está bien y mal? Con este desafío empezaremos. La primera parte de esta serie se concentrará en la primera clave esencial para educar hijos buenos en un mundo malo: educar el corazón. Desde el primer instante en el que miramos a los ojos de nuestro pequeño bebé, se roba nuestro corazón. El tomar en nuestros brazos ese pequeño bebé, esa personita, fruto del amor entre usted y su esposa o esposo, y del deseo de formar una familia, es estremecedor, es inolvidable. Nunca olvidaré esa primera noche cuando tomé en mis brazos a mi primer hijo. Nunca había sentido algo igual. Fue como si corazón explotara de emoción. Dios nos hizo con emociones. Las emociones son parte del espíritu en el hombre que Dios puso en nosotros para darnos comprensión y entendimiento. Ese espíritu también puede ser forjado para reflejar una actitud o un corazón de amor y de preocupación desinteresada por los demás. Conforme Dios trabaja con nosotros, su deseo es formar nuestros corazones, nuestro núcleo espiritual. Jesucristo lo explicó cuando enseñó la parábola del buen samaritano en Lucas 10. Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo estaba ayudando a sus seguidores a entender la mente de Dios, y eso es lo que nosotros añoramos hacer con nuestros hijos. Cuando les enseñamos a compartir sus juguetes, a comerse toda su comida, a no hacer daños, a no tocar la estufa prendida y todas las demás reglas, ciertamente los estamos educando. Pero si nos limitamos a escribir en sus mentes una larga lista de reglas de lo que hay y no hay que hacer, simplemente los estamos condicionando a actuar mecánicamente en un sentido cuando reciben una orden. Si nuestro objetivo es obediencia inmediata y eficiencia a toda orden, estamos tratando a nuestros hijos como robots, no como hijos. Y aunque pensemos que somos padres ejemplares, enseñándoles a hacer bien todas las cosas, luego nos sentimos confundidos y sorprendidos cuando actúan con rabia y resentimiento en la adolescencia. Pero en el fondo, recordemos las palabras de Pablo amonestándonos a no provocar a nuestros hijos a ira, aunque no entendemos cómo fue que caímos en eso. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Conforme nuestro bebé se va desarrollando y se convierte en un niño, nuestro objetivo no es solamente entrenarlo en habilidad física, sino también educar su corazón. Eso es lo que nos dicen los proverbios. El rey Salomón dijo a su hijo: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Enseñemos reglas de vida, pero no descuidemos educar el corazón. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, el rey sabio escribió: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, los patrones de vida, los valores que defendemos, todos ellos son cuestiones del corazón. Los sentimientos que unen nuestro corazón a nuestros hijos cuando son bebés deben fortalecerse y convertirse en paciencia, longanimidad y determinación para enseñarles cómo hacer el bien y lo que deseen sus corazones sea lo correcto. Es un desafío que nos recuerda lo mucho que nos falta. ¿Por dónde empezamos? Hace un momento mencioné que un aspecto de la educación de nuestros pequeñitos es darles reglas específicas de cómo comportarse para ser buenos niños. No tires la comida, comparte tus juguetes, no toques la estufa caliente. No se confundan, si debemos enseñarles reglas a nuestros hijos, necesitan una guía clara sobre lo que está bien y lo que está mal. Ahora, algunos padres no están de acuerdo con esto. Algunos padres creen que la mejor educación es ninguna educación,
dejarlos hacer lo que quieran. Este concepto se remonta al siglo XVIII y a filósofos como Juan Jacobo Rousseau, un filósofo y humanista suizo influyente. Conocido como el padre de la educación temprana de los niños, Rousseau promovía el concepto de una educación centrada en el niño, en la cual se motiva al niño a llegar a sus propias conclusiones sobre todas las experiencias. El pensamiento de Rousseau era que todos los niños tienen una bondad innata, la cual es corrompida por una figura de autoridad con nociones preconcebidas sobre el bien y el mal. La realidad es que dejar a los niños sin una guía sobre el bien y el mal no produce de repente ni mágicamente adultos que respeten a su prójimo ni a Dios. Como el profeta Jeremías escribió, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Dios, nuestro Creador, conoce nuestra inclinación egoísta al placer y a protegernos a nosotros mismos, y nuestros hijos son iguales. Por eso, educarlos sobre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, es tan importante para nuestros hijos. Por eso, Proverbios 22, versículo 6, tiene tanto sentido. Leemos, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Según las Escrituras, yo, como padre, tengo la responsabilidad de explicarles claramente el comportamiento correcto y de insistir en el buen comportamiento, y no esperar a que mi hijo, por arte de magia o por intuición, lo descubra por sí mismo. Usted y yo tenemos una función que requiere ejercer presión sobre nuestros hijos para que se comporten correctamente. Así no entiende la razón de por qué se deben comportar así. Como padres tenemos la responsabilidad de definir el comportamiento adecuado, sin importar que nuestros hijos aún no entiendan por qué ese comportamiento es adecuado. Eso es importante. En los adultos, por lo general, entender viene antes de hacer. En los niños, el hacer precede el entender. Los niños tienen una experiencia limitada de la vida. Su perspectiva se reduce a su pequeño entorno. Su capacidad de entender el panorama completo, la ley de causa y efecto, es una dimensión del pensamiento y del entendimiento que apenas está empezando a formarse en la mente del pequeño. Es así que como padres debemos educar a nuestros hijos a actuar moralmente mucho antes de que ellos empiecen a razonar moralmente. Cuando le decimos a Pedrito que no le quite a su hermanito su carrito mientras juegan, Pedrito no sabe aún que está recibiendo una educación sobre valores morales. Lo único que sabe es que tiene que devolver el carrito. No sabe que se le está inculcando el octavo mandamiento. Lo único que sabe es que mamá lo regaña cuando toma el carrito de su hermano y lo obligará a devolverlo. No tiene idea de que su corazón está siendo formado en el amor al prójimo y que a su mano se le está enseñando a no robar. Pero así es. Entendamos. La presión externa que ejercemos sobre nuestros hijos al educarlos a hacer el bien y a no hacer el mal no es para presumir lo bien que educamos a nuestros hijos. Nuestro propósito es inspirarlos en sus corazones y en sus mentes a razonar con el código moral de oro de la Biblia: amar a tu prójimo como a nosotros mismos. Conforme educamos a nuestros hijos sobre lo que se debe y no se debe hacer, estamos formando sus corazones con pautas claras sobre valores morales, al mismo tiempo que aprenden lo que se debe hacer y no hacer. Y esto trae otros beneficios. En Gálatas 5, Pablo describe 9 elementos fundamentales del buen comportamiento moral. Los llama el fruto del Espíritu y los enumera como sigue: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Pablo incluye el dominio propio como una cualidad moral. ¿Cómo puede ser una cualidad moral? Permítame explicarles. Conforme vamos educando a nuestros hijos desde su tierna edad, los estamos ayudando a desarrollar el dominio propio. El dominio propio se desarrolla en la manera como juegan con sus juguetes, en la manera como se relacionan con sus hermanos y otros niños, en la manera como comen sus alimentos, en la manera como responden a mamá o papá. En vez de permitirles que actúen y contesten según lo que les dicten sus emociones, les enseñamos a dirigir su comportamiento.
Definimos la amabilidad y la requerimos. Explicamos la paciencia y la requerimos. Aunque sea un poquito de paciencia, de acuerdo con su edad, no pasamos por alto cuando nos desafían y no admitimos actitudes demandantes. Todos estos son comportamientos morales porque tienen que ver con nuestro trato a los demás. Conforme los niños practican el control en sus reacciones, aprenden a tener un corazón que se preocupa desinteresadamente por los demás y al mismo tiempo están aprendiendo a ejercer dominio propio sobre sus acciones. Y a medida que aprenden el dominio propio, no solo aprenden a llevarse mejor con otros niños, sino que también aprenden a enfocarse, concentrarse, a quedarse quietos, a escuchar. En otras palabras, también están fortaleciendo su desarrollo intelectual. Este es un aspecto crucial de la educación de los hijos. Todos conocemos a algún padre decidido a que su bebé sea el más inteligente del mundo. Les enseñan el alfabeto con tarjetas cuando apenas empiezan a hablar. Les tocan Mozart para dormir y contratan un profesor de japonés cuando el pequeño apenas empieza a caminar. Es decir, ponen mucho énfasis en la estimulación intelectual como el camino al éxito para su super bebé, pero ignoran las virtudes morales, pensando que éstas vendrán mucho después, cuando el niño entienda el por qué algo está bien o mal. En realidad, enseñar principios morales como el dominio propio aumenta la capacidad del niño para aprender y desarrollarse intelectualmente. El beneficio de aprender la virtud moral del dominio propio no se acaba aquí. El dominio propio que se requiere para quedarse quieto, pensar, ser amable y respetuoso hacia los demás es el mismo dominio propio que ayudará a nuestros hijos a afrontar las cuestiones más serias de la vida. Por ejemplo, a manejar la presión de los amigos, la adicción a la tecnología, a las sustancias nocivas como el cigarrillo, la marihuana y aún la tentación sexual. Otras virtudes morales como la paciencia, la misericordia, la bondad y el perdón son también el camino para tener mejores relaciones, mejor salud mental y una vida más exitosa. La lección es esta. Si únicamente nos dedicamos al desarrollo intelectual de los hijos y descuidamos su educación moral, sin darnos cuenta, estamos frenando su desarrollo tanto moral como intelectual. Pero si diligentemente los educamos con amor en el comportamiento correcto para formar en ellos un corazón recto, al mismo tiempo, estamos enriqueciendo sus vidas en muchos otros aspectos. Antes de pasar a otro punto, es importante que tratemos una cuestión que puede contrarrestar nuestras mejores intenciones como padres. Cuando un bebé está siendo formado en el vientre de su madre, su conexión a ella es literal. El cordón umbilical le sirve de sustento conforme va creciendo. Cuando nace, se corta el cordón umbilical, pero el bebé sigue profundamente apegado a su madre. Cuando la madre lo alimenta y lo cuida, el bebé se adhiere a su madre en busca de cariño y cuidado. Cuando el padre carga a su bebé y lo arrulla para que se duerma, el bebé desarrolla un apego profundo a su padre. Es una fase hermosa. Cuando mi primera hija nació y me vio con una mirada de confianza, curiosidad y asombro, me enamoré de ella para siempre. Y después, cuando mi segunda hija nació, ocurrió de nuevo lo mismo. Me enamoré dos veces. Y pueden adivinarlo, cuando mi tercera hija nació, sucedió lo mismo. Mi corazón quedó unido al suyo, al igual que al de sus hermanas. Los psicólogos del desarrollo le han dado un nombre a este fenómeno. Lo llaman la relación del apego. Es decir, Dios estableció que una relación mutua de cercanía emocional y psicológica creciera entre una madre y un padre y su bebé. Ese apego se alimenta y profundiza a medida que el bebé crece, el cual va aprendiendo que puede confiar en mamá o papá, quienes lo van a levantar cuando se caiga, a alimentar cuando tenga hambre, jugar con él, abrazarlo, cuidarlo y consolarlo. Este apego entre el niño y sus padres es el contexto o marco necesario para educar hijos con éxito. El autor Gordon Neufeld enfatiza este principio en su libro No suelte a sus hijos, ¿por qué los padres son más importantes que los compañeros? Dice, cuando el niño busca conectarse y acercarse a nosotros,
nos da el poder de sustentarlos, consolarlos, guiarlos, servir de ejemplo, de maestro y entrenadores. Si el niño tiene un apego sano a nosotros, funcionamos como su base de operaciones, desde la cual se pueden aventurar al mundo. Somos su refugio y su fuente de inspiración. Todas las demás habilidades como padres no compensan la falta de apego. Todo el amor del mundo no se puede dar sin el cordón umbilical psicológico que se crea por medio del apego del niño. Eso quiere decir que tenemos la valiosa oportunidad de influenciar a nuestros hijos cuando son muy pequeños, ya que nosotros somos quienes somos los más importantes para ellos. Dios lo diseñó de esa manera. Lo programó directamente en el espíritu humano que nos dio a nosotros y a nuestros hijos. Cuando leemos las palabras del rey Salomón en Proverbios 4, dice: "Yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre". Podemos sentir el vínculo entre el niño y el padre, ese vínculo correcto y bueno. Pero aquí está el problema. Actualmente hay una guerra contra el apego entre padres e hijos. Como Neufeld lo describe en su libro, a los niños se les impulsa a orientarse hacia sus amigos más que a sus padres a una edad cada vez más temprana. Les doy un ejemplo. En el 2018, aproximadamente el 64.2% de los niños y el 63.8% de las niñas en los Estados Unidos entre las edades de 3 y 5 años pasaron la mayor parte de sus jornadas en programas preescolares, desconectados de sus padres. Día tras día, orientados hacia sus compañeros, otros niños de 3, 4 y 5 años, y no hacia sus padres. La UNICEF estima el porcentaje de niños en preescolares en los Estados Unidos en 70%, un porcentaje aún más elevado. Además, la UNICEF tiene la meta de tener a todos los niños del mundo en programas educativos preescolares de aquí al año 2030. Convencidos de que esta es la manera de promover la educación en la niñez, tienen un mapa interactivo que muestra cuántos niños en cada país asisten a esta clase de programas tipo guardería. Lo que ignoran es que bloquear la orientación de un niño por parte de sus padres para llevarlo a un ambiente en donde la mayor influencia de sus valores y pensamientos la ejercen sus compañeros es la acción que más los desorienta. Los compañeros no aman incondicionalmente, ni tampoco están dispuestos a sacrificarlo todo como un padre. Los compañeros no tienen la sabiduría ni la experiencia de los padres, y los compañeros no sirven de ancla emocional estable, como sí lo son los padres. Así como no se puede voltear el norte y al sur al mismo tiempo, tampoco un niño puede estar orientado hacia sus compañeros y hacia sus padres simultáneamente. Uno de los dos tendrá más influencia. No estoy diciendo que los padres deben controlar todos los movimientos y pensamientos de sus hijos hasta que cumplan 18 o 19 años, claro que no. Pero si renunciamos a nuestra función como la influencia más importante en la vida de nuestros hijos, al entregarlos voluntariamente a la influencia de sus compañeros, entonces no nos sorprendamos cuando su comportamiento poco a poco deja de reflejar nuestros valores. Y no debería sorprendernos cuando un día nos despertemos y veamos a nuestro hijo o hija adolescente lleno de ira y con un corazón frío y amargado. Educar su comportamiento, ganarnos sus corazones y alimentar la conexión con nuestros hijos son las claves para educar hijos buenos en un mundo malo. En la siguiente parte les daré consejos prácticos para poner por obra estos principios. Segunda parte, educación moral. Bienvenidos a Cómo educar hijos buenos en un mundo malo. En el segmento anterior, hablé de la importancia de mantener a nuestros hijos orientados hacia nosotros y de no abandonar nuestra función como las personas más influyentes de su vida durante su niñez. Toma tiempo, requiere sacrificio ser una guía en su educación y en su vida diaria, y no simplemente entregarlos a otros para que sean ellos los que los moldeen y definan lo que es decente y normal en sus vidas. Sin darnos cuenta, podríamos estar abandonando a nuestros hijos a la influencia de las personas que los cuidan, los amigos, las redes sociales y aún maestros que no reconocen a Dios, y nuestros hijos reflejarán esa influencia. Por otro lado, si logramos permanecer como las personas más influyentes en sus vidas durante la niñez,
les daremos una ventaja en el camino para convertirse en buenos hijos y en adultos de bien. En el segmento anterior, los reté a meditar sobre la importancia de educar tanto las acciones como el corazón. Si descuidamos la tarea de enseñar a nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal, los estamos abandonando en las arenas movedizas de la moralidad moderna. En vez de darles un fundamento sólido, los estamos exponiendo a la confusión moral. Cuando les enseñamos a compartir, a obedecer, a respetar y a decir la verdad, en realidad estamos poniendo las bases de un corazón bueno, de un corazón amoroso, de un corazón que honra al prójimo. También les expliqué cómo el educar tanto las acciones como el corazón tiene un valor práctico en el desarrollo intelectual. Vimos cómo dar a nuestros hijos instrucciones claras sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer desarrolla en ellos la habilidad moral del dominio propio, las cuales les ayuda a aprender y a entender a nivel intelectual. Pueden quedarse quietos y escuchar a la maestra porque han aprendido la habilidad moral del dominio propio. Se llevan mejor con otros, ya que el dominio propio es necesario para las buenas relaciones sociales. En Salmo 119, David declara que Dios lo hizo más sabio que a sus enemigos y que a sus maestros, porque aprendió los caminos de Dios. Dijo: "Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos". Si nuestros hijos aprenden a guardar los mandamientos en lo que hacen y sienten, estarán en el camino al verdadero éxito en sus vidas. En este segmento, quisiera ser más específico sobre cómo educar moralmente a nuestros hijos, enseñarles lo que deben y también lo que no deben hacer. Una de las experiencias más incómodas que experimentan los padres es ver a una madre lidiando con un niño de 3 años en el supermercado. Estoy casi seguro de que la gerencia de las tiendas pone a propósito los dulces al alcance de los niños. Vemos a las madres decir: "Deja de tocar eso, pon eso en su lugar, quédate quieto", mientras el niño toca todo a su alrededor. Es incómodo ser la persona que espera pacientemente detrás de ella, y también lo es porque he estado en la misma situación. A veces sentimos como si todo el día dijéramos: "Deja de hacer eso, no le pegues a tu hermana, no te metas eso en la boca, no le jales la cola al gato". Probablemente saben a lo que me refiero. A veces nuestro mayor deseo es que nuestros pequeños dejen de hacer lo que se supone que no deben hacer, aunque eso signifique que no hagan nada. Pero la realidad es que nuestra meta no es educar únicamente hijos que no hagan cosas malas. Podemos decir que hemos logrado nuestra misión si educamos hijos que no roban, que no hacen trampa o que no mienten, es decir, que no hacen cosas realmente malas porque se lo hemos sacado a regaños. Es importante que recordemos lo que Dios desea de nosotros. Cuando Cristo resumió el propósito de los mandamientos, dijo: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo". Dios quiere que aprendamos algo más que simplemente no hacer el mal. Desea que cultivemos el amor a Él y el amor al prójimo, la preocupación desinteresada por los demás. Este es el camino al cual Proverbios 22 se refiere. El rey Salomón dijo: "Instruye al niño en su camino, en lo que deben hacer, no tan solo lo que no deben hacer". Cuando enseñamos a nuestro hijo a no quitarle el juguete a su hermana, también debemos enseñarle a compartir su juguete. Cuando le enseñamos a Juanito a no pegarle a su vecinito Guillermo mientras juegan, también debemos enseñarle a ayudar a su amigo Guillermito cuando se cae y se lastima. Es de igual importancia enseñarles a ayudar como a no hacer daño. Al instruir a nuestros hijos a ayudar a los demás, les estamos inculcando un principio moral aún más importante. Permítame explicar. El mundo de un niño es muy pequeño. Por lo general no está pensando en el próximo año, ni el próximo mes, ni siquiera en mañana. Está pensando en hoy, en el ahora. Los niños no se dan cuenta de cómo afectan a los demás. En un salón lleno de gente mayor,
Mi hijo Juanito corriendo desenfrenadamente tal vez se esté divirtiendo mucho, entrando y saliendo de entre las hileras de sillas y pasando por las puertas. En ese momento, el inquieto Juanito solo tiene una cosa en mente, diversión. Pero aquí es cuando nosotros como padre debemos intervenir. Es el momento de interrumpir nuestra conversación, de tomar al inquieto Juanito del brazo y de llevarlo a un sitio para ampliar su visión. En otras palabras, aunque correr no sea algo malo en general, en esta situación sí lo es. ¿Por qué? Porque fácilmente podría chocar con otra persona, y en especial con una persona mayor. Aunque no haya lastimado a nadie, está poniendo nerviosa a varias personas que se están imaginando lo que podría suceder. En otras palabras, sus acciones tienen consecuencias, afectan a los demás. Tal vez no está haciendo nada malo, pero no está mostrando un interés apropiado por los demás. Si yo como padre no hago caso de la situación y digo, los niños son niños, estoy dejando escapar una oportunidad para enseñarle una lección moral fundamental. Y de hecho, el no tomar medidas, está enseñando a mi hijo que sus acciones no importan. Esta lección no es fácil de aprender para el niño, pero requiere esfuerzo como padres enseñar el principio. Pablo escribió sobre esto en Filipenses capítulo 2. Dijo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta es la manera de pensar que debemos aprender, y esta es la manera de pensar que nuestros hijos pueden aprender. Primero, les enseñamos a ayudar a los demás. Cuando lo hacemos, los estamos instruyendo a tener una visión más amplia, a pensar en los demás, y esto es un aspecto del corazón. Esto es exactamente lo que Cristo enseñó a sus discípulos en Juan 13. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. Hay un problema. A veces durante la rutina diaria, educando el corazón de los hijos, nos convertimos en nuestros peores enemigos. Para muchos de nosotros, aunque tengamos grandes metas para el desarrollo moral de nuestros hijos, en la vida real, por el estrés y los desafíos cotidianos, nuestro enfoque en la educación de los hijos no se basa en la prioridad de instruirlos a pensar moralmente, sino que se basa en qué hará sentir feliz a mis hijos. Hablemos sobre este enfoque de mantener felices a los hijos. ¿Cómo se ve en la práctica? Empieza una edad muy temprana. Por ejemplo, durante la cena, cada vez que Juanito no le gusta lo que se sirve, hace un berrinche. ¿Qué debe hacer un padre? Continuar trabajando con Juanito para que coma alimentos nutritivos puede ser una tarea difícil y frustrante. Los papás de Juanito descubren que le gustan los nuggets de pollo. Si a Juanito le damos nuggets de pollo, en todas las comidas estará feliz, así que los papás lo complacen. ¿Pero qué lección ha aprendido Juanito? Ha aprendido que su felicidad es la prioridad. Y los papás de Juanito han relegado lo que es mejor para él por lo que lo hace sentirse bien. O tal vez la mamá de Juanito lo lleva al parque. Allí la mamá de Juanito inicia una conversación con otra madre y mientras charlan, Jenny corre hacia su mamá y le exige su atención. Interrumpe la conversación con mucho entusiasmo y grita, «¡Mamá, mamá, mírame en la resbaladera!». Aquí tenemos una situación que se presta para enseñar al niño dominio propio o a reforzar en la mente del niño que su felicidad es lo más importante. Tal vez no piense que este ejemplo tan sencillo sea una oportunidad para enseñar una lección moral, pero lo es. Si la madre dice, Jenny, espera un momento, estoy hablando, y la instruye a esperar un poco antes de recibir la atención que pide, mamá habrá dado un pequeño paso en la instrucción moral. Ha ayudado a la pequeña Jenny a desarrollar un poco de dominio propio, de paciencia, y a tener un concepto más apropiado de su propia importancia. Pero si mamá inmediatamente, vez tras vez, permite que Jenny le exija su atención inmediata,
sin importar que le ha enseñado a Jenny que su felicidad viene antes que ser amable y respetuosa con los demás. En otras palabras, lo que yo quiero es más importante que amar a mi prójimo. Esto no quiere decir que sea una mala madre. Tal vez corrija a Jenny sobre muchas cosas durante todo el día, pero su instrucción es relativa y sus expectativas de la niña son inconsistentes y dependen de la situación. En términos de padres, está actuando contra sí misma. En ese momento, el mensaje que está comunicando es que lo más importante no es lo que esté bien o mal, sino lo que nos haga sentir mejor, tanto a la madre como a Jenny, con la menor incomodidad posible. Esto se llama el factor malestar. Prefiere sufrir el menor malestar posible a enseñar lo que es moralmente mejor para Jenny. Repasemos. Hemos visto la importancia de enseñar a nuestros hijos lo que se debe y lo que no se debe hacer, de ayudar a los demás en vez de imponer exigencias sobre los otros. Conforme les enseñamos estos principios, al mismo tiempo empezamos a enseñarles que ellos cuentan, que sus acciones influyen en los demás, son responsables de sus actos y de las consecuencias sobre los demás. Y finalmente, vimos la importancia de ser constantes con nuestros hijos. Hay otra cuestión que quisiera tratar antes de concluir este segmento, y es la pregunta ¿por qué? Si algo se puede decir acerca de los niños es que tienen mucha curiosidad. ¿Por qué tengo que cepillarme los dientes? ¿Por qué tengo que comerme las verduras? ¿Por qué tengo que acostarme? En ocasiones nos enloquecen sus preguntas, pero si somos sabios, podemos usar su curiosidad para su beneficio y el nuestro. Esta es la manera, por cierto, como Dios trabaja con nosotros. Constantemente nos dice el porqué. Veamos un ejemplo. Fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Primero se nos dice lo que hay que hacer. Pero Dios no se detiene allí. El proverbio continúa. Y Él enderezará tus veredas, dice el versículo 6. Entonces, Dios nos instruye dándonos el porqué, y nosotros deberíamos hacer lo mismo con nuestros hijos. Dios conecta la acción que nos pide con el principio que la acompaña. Por ejemplo, le decimos a Juanito, no le quites el juguete a tu hermana, si se lo quitas, se va a entristecer. Cuando le quitas algo a alguien es robar y causa dolor. ¿Te gustaría que te quiten tu juguete? Entonces, no se trata solamente de enseñar lo que se debe y lo que no se debe hacer. Si queremos que tengan una mentalidad moral, tienen que entender el porqué. ¿Por qué? Porque la razón les enseña la causa y el efecto. ¿Por qué deberías comerte tus verduras en vez de arrojarlas al otro lado del comedor? Porque si te comes tus verduras, crecerás grande y fuerte y también podremos cenar en paz. A medida que los niños aprenden la causa y el efecto, aprenden los principios morales que guiarán sus acciones y decisiones futuras. Permítame dar otro ejemplo. Usted nos invita a mi esposa y a mí a cenar con su familia a un restaurante. Cuando nos sentamos a la mesera mira con temor sus 5 niños y usted puede leer su mente. La mesera está pensando, estos niños van a darme problemas. Mientras transcurre la cena, el nerviosismo de la mesera se evapora. Los adultos conversan un poco y luego yo pregunto a sus hijos acerca de su tarea, los deportes que les gustan y luego la conversación vuelve de nuevo a los adultos. Durante la cena, sus niños escuchan, hablan y comen. La única interrupción ocurre cuando su hija pequeña anuncia que necesita ir al baño. Todos se ríen y su esposa se la lleva rápidamente por unos minutos. Al final, cuando la mesera pone la cuenta sobre la mesa, se dirige a usted y le dice: tengo que decirle que tienen niños muy bien portados. Fue un placer servirles esta noche. ¿Cómo es que sus hijos se comportan tan bien cuando la mayoría de los que vienen son un terror? Usted mira a sus hijos y les pregunta, ¿por qué deben ser amables en la mesa? Y uno de ellos responde inmediatamente, si te comes tus verduras en vez de arrojarlas, crecerás fuerte y grande y también tendremos una cena apacible. En otras palabras, el porqué en la casa es el mismo porqué en el restaurante. Y el cuidar que todos tengan una cena apacible en casa se traduce fácilmente en cuidar que todos tengan una cena apacible en el restaurante.
Si nuestros hijos aprenden el porqué, entonces pueden empezar a gobernar sus vidas por medio de los principios de la cortesía, del dominio propio y la bondad. Y también han aprendido a preocuparse por los demás. Su visión se ha vuelto más amplia e incluye a sus hermanos, hermanas y padres, y aún a los desconocidos en los restaurantes. Si los niños no aprenden el porqué y solo obedecen lo que se les dice, son como robots morales, que se comportan de una manera específica en circunstancias específicas, pero sin la capacidad de reconocer lo que deben hacer cuando las circunstancias cambian. Educar hijos buenos requiere esfuerzo, requiere paciencia, años de paciencia. Pero no se trata de solamente tener paciencia para soportarlos, de esperar hasta que por fin se vayan de la casa. Educar buenos hijos requiere la habilidad de enseñarles a hacer lo correcto por las razones correctas, con sentido de responsabilidad hacia los demás, enseñarles que cuentan para bien. En nuestro segmento final, hablaré sobre otros principios prácticos para educar hijos buenos en un mundo malo. Tercera parte, la familia. Bienvenidos, vamos a iniciar la tercera parte de este programa, cómo educar hijos buenos en un mundo malo. El mundo es un sitio peligroso, nos preocupa lo que les puede ocurrir a nuestros hijos cuando van a la escuela. ¿Quién hubiera imaginado que las escuelas necesitarían detectores de metales? Y el acoso en las escuelas es un problema serio. Los abusadores siempre han existido, pero nunca antes habían podido insultar a escala mundial como hoy. Por ejemplo, por medio de Facebook o de Instagram. Y el único lugar que debería servir como un refugio para los niños, como un oasis, ese único lugar que debería ser pacífico y estable, ese lugar se ha venido desintegrando. Ese lugar es la familia. En su libro reciente, Generation Unbound, la autora Isabel Sao Hill del Instituto Brookings habla acerca del aumento de las familias desintegradas, la mayoría de ellas formadas por madres solteras. ¿Cómo afecta a los niños la desintegración familiar? Según la señora Sao Hill, en el 2012, el 47% de los niños que vivían solo con la madre vivían en niveles de pobreza. Es un porcentaje 4 veces mayor que el 11% de los niños que viven en niveles de pobreza en un hogar que contaba con ambos padres casados. También menciona que las consecuencias de vivir en un hogar que cuenta con un solo padre van más allá del ingreso familiar y del nivel de pobreza. Los niños en esos hogares sufren de problemas cognitivos, sociales y emocionales en comparación con niños en hogares con ambos padres. Cada vez es más obvio que la poca importancia que se le da al matrimonio en la sociedad no está produciendo buenos resultados. Desde el principio de la historia de la humanidad, Dios diseñó que un matrimonio sólido y armonioso fuera el factor más importante del bienestar familiar. Quisiera hablar sobre la importancia del matrimonio en relación a ser buenos padres, y en la conclusión de este programa hablaré acerca de la importancia del padre en el hogar. En su nivel más básico, la familia está compuesta por 2 elementos, podríamos decir 2 mitades. Estos 2 elementos se mencionan en Génesis 2:24, donde leemos que Dios estableció el núcleo fundamental de la sociedad. Dios dijo, «Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». Este concepto tal vez parezca una obviedad, pero para muchos no lo es. Una de las mentiras más peligrosas que se ha dicho en la sociedad durante las últimas 2 o 3 generaciones es que la familia puede ser como se quiera, 2 hombres, 2 mujeres o cualquier combinación que usted elija. Pero aquí, en los primeros versículos de la Biblia, Dios mismo, el creador de la familia, define la unidad básica de la familia como Él la diseñó. Esposa y esposo, un hombre y una mujer. ¿Qué hay de los hijos? ¿No son ellos una parte central de la familia en su forma más básica? ¿No está acaso la familia tradicional formada por un padre, una madre y 2 hijos? Veamos cómo las escrituras responden esta pregunta. En el primer capítulo del libro de la Biblia leemos, «Creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó». Génesis 1, versículo 27. Dios los creó varón y hembra, marido y mujer,
dos componentes armoniosos, sincronizados y que son la unidad primaria de la familia humana. Y Dios nos dio instrucciones de cómo debe funcionar esa relación. Nuevamente, en el segundo capítulo dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando un hombre y una mujer llegan a la edad adulta, se separan de sus padres y forman su propio núcleo, se convierten en uno, literal y figurativamente hablando. Dios los ve como una unidad, los creó varón y hembra, los bendijo, y como unidad, como equipo, les ordenó que se extendieran, su amor, su armonía, su sumisión a Dios, su voluntad de servir y obedecer a Dios, que se extendieran a sí mismos, añadiendo la bendición de los hijos a su familia. En el primer capítulo, Dios mandó a Adán y Eva, fructificad y multiplicados, tengan hijos y edúquenlos. Entonces, la relación de marido y mujer es fundamental y darle su debida importancia juega un papel crucial en la educación de los hijos. La razón es la siguiente, la influencia más poderosa que tenemos sobre nuestros hijos no es como papá o mamá, sino como marido o mujer. La relación con nuestro hijo o nuestra hija está entrelazada con la relación con nuestra pareja. Pero aquí se presenta un problema. Para muchas personas, la relación con esposo o esposa es menos importante que su papel como padre o madre, así no tengan la intención. A pesar de que la relación entre marido y mujer es el núcleo de la familia, se nos olvida que lo que nuestros hijos absorben es lo que ven en nuestra relación con nuestra esposa o esposo. Cuando un niño ve amor, cooperación, respeto y cortesía entre madre y padre, ellos reflejarán el mismo comportamiento en su relación con mamá, papá, hermanos y también con otras personas. Por otro lado, si observan impaciencia, falta de respeto, antagonismo, ellos también reflejarán esos comportamientos en su trato a los demás. Las instrucciones que les damos son comparadas con el trato que le damos a nuestra pareja. Si le enseñamos a Guillermito que comparta sus juguetes, a ser un poco menos egoísta, pero sin embargo, ¿soy yo egoísta con mi esposa o mi marido? ¿Le enseñamos a nuestra hija que no haga un berrinche cuando no le toca el primer turno en la resbaladera porque sabemos que le estamos enseñando las características morales del dominio propio y de la paciencia? ¿Pero usted como esposa muestra paciencia y dominio propio en el trato a su esposo aunque piense que no se lo merece? Decimos a nuestros hijos lo que se debe hacer. ¿Pero qué enseñan nuestras acciones? ¿Qué lecciones están aprendiendo en la escuela de nuestro hogar? En Efesios 5, Pablo escribió palabras que reflejan la esencia para nosotros como esposas y esposos, el principio de la preocupación desinteresada por los demás, el cual queremos enseñar a nuestros hijos. Dijo, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si nuestra preocupación principal son los hijos, si nuestro mundo gira alrededor de su felicidad, sus preocupaciones, sus frustraciones, y descuidamos nuestra relación con nuestra esposa o esposo, estamos socavando una de las mejores herramientas que tenemos para inculcar las cualidades que queremos que nuestros hijos aprendan. En el programa hemos hablado del esquema familiar dado por Dios, constituido por un marido y una mujer que forman una unidad, y donde los hijos no reemplazan ni minan la relación que debe existir entre esposo y esposa. Lo que he dicho presenta un desafío, yo sé, para las familias que cuentan con un solo padre. Un padre soltero o una madre soltera debe reconocer la ausencia del otro y tratar de llenar ese vacío por medio de otras relaciones en la vida del niño. Esas otras personas pueden ser los tíos o tías. La manera correcta de hacer esto es otro tema, pero también es de mucha importancia y lo trataremos en otra ocasión. Esto nos lleva al último punto que quiero tratar en este programa, el cual es la responsabilidad del padre. Como padres, la relación con nuestros hijos inicia biológicamente. Lamentablemente, muchos hombres se quedan allí.
Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 19.7 millones de niños, es decir, uno de cada cuatro, viven en un hogar sin padre. Según el sitio de internet Fatherhood, los niños en hogares sin padre corren mayor riesgo de vivir en pobreza y presentan más problemas de comportamiento, corren más riesgo de sufrir abusos y descuidos y de quedar embarazadas en la adolescencia, corren más riesgo de usar drogas, dejar la escuela, cometer un crimen y terminar en prisión. El mismo sitio llega a la conclusión de que existe el factor padre en casi todos los problemas de la sociedad que afectan a los Estados Unidos. Pero hay padres que lo hacen bien. En 1 Timoteo, Pablo instruyó al joven Timoteo: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En la mayoría de las familias hay un padre que provee para las necesidades y hasta para algunos de los caprichos de sus hijos. Trabajan duro para ganar el sustento familiar. Eso es lo que se espera de los padres en la sociedad en general. Es la norma. Es lo que tradicionalmente ha significado ser padre durante los últimos 200 años, desde que la revolución industrial sacó al padre del hogar y lo llevó a las fábricas. Lo que tradicionalmente consideramos ser un buen padre es aquel que sale todos los días a trabajar mientras la madre se queda en casa para cuidar a los hijos. Pero, ¿es el modelo tradicional el modelo bíblico? Tal vez es lo que pensamos o lo que se nos ha enseñado. Sin embargo, el modelo del padre tradicional no es suficiente. Es solo un cumplimiento parcial de 1 Timoteo 5:8. No es el cumplimiento total. ¿Hemos provisto lo necesario para la familia cuando llevamos el pan a casa? No. Nuestra meta es cumplir el mandamiento que se le dio a Abraham en Génesis 18. En Génesis 18, Dios dijo sobre Abraham: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio. Lo que Dios espera de Abraham, o esperaba, era que edificara, fortaleciera, alentara e inspirara a sus hijos, que dejara una herencia de amor hacia Dios y de compromiso en su camino de vida. Los hijos necesitan buenos padres que los eduquen, instruyan, inspiran, que guíen a la familia, no solamente que provean el sustento físico. Para lograr esto, padres, tenemos el deber de enseñar, instruir y construir un puente de confianza e influencia con nuestros hijos. Nunca es tarde para empezar. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, fije las bases. Poco antes de morir, Josué valientemente declaró delante de todo Israel: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Eterno. Josué no tenía miedo de establecer las bases de su familia, de fijar el rumbo. Un verdadero varón cristiano será el ancla de su familia, establecerá valores basados en el camino de Dios y tradiciones que reflejen esos valores. Noten que dije valores basados en el camino de Dios, no en sus propias opiniones. Fijar las bases en nuestras opiniones personales no hace que nuestros hijos confíen en nosotros, porque no lo sabemos todo, no somos Dios, Dios es Dios. Pero si nuestros hijos saben en sus corazones que nos estamos esforzando por fijar las bases en la palabra de Dios, estamos estableciendo una herencia familiar igual que Josué. En uno de los muchos proverbios, Salomón dijo: fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Eterno y apártate del mal. Nuestros hijos pueden confiar en nosotros si ven que no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, en nuestras propias opiniones, sino que nos apoyamos en la palabra de Dios. Entonces ya hemos fijado las bases. El siguiente componente básico para los padres es mostrar amor. Mostrar amor y afecto a su esposa tranquiliza y conforta, pero no solo a su esposa, sino también a sus hijos. Cuando los hijos ven a su papá abrazar y coquetear con su mamá, entienden que todo está bien en casa. Cuando los hijos ven a papá hablar dulcemente a mamá, es medicina para sus corazones y también les comunica que es bueno mostrar afecto, como papá lo hace. También es importante que demos afecto físico a nuestros hijos varones, pero en esencial a nuestras hijas. Es de crucial importancia. Padres, nunca rechacen las muestras de cariño de sus hijos. Algunas veces tomen la iniciativa,
aunque los hijos no lo pidan. Hay otro componente, permitir que los hijos cometan errores. Cuando los hijos cometen un error, es porque no recibieron suficiente instrucción. Vuelva a instruirlos, esta vez de mejor manera. Tal vez se equivocaron porque aunque lo intentaron no lo lograron, déles otra oportunidad. Cometieron un error, denles la oportunidad de hacerlo bien. Fue por rebelión, capten su atención y apliquen medidas consistentes. Por la razón que haya sido, alienten a sus hijos. El padre debe ser esa voz constante que provee aliento a su familia, a la esposa y a los hijos. Recuerden la parábola del hijo pródigo que Cristo nos dio en Lucas 15. Usted o yo podríamos ser aquel padre que ama tanto a su hijo, que permite que cometa un error, que lo ayuda a crecer, aunque le cause una gran pérdida personal. Este es el punto. Nosotros como padres estamos en una posición en la que podemos avergonzar a nuestros hijos por sus errores, ya sea por algo embarazoso que hayan hecho o por una necedad cometida en la adolescencia. Démosle la cortesía que usted y yo quisiéramos recibir. No se burle de sus hijos frente a los demás. No exhiba sus debilidades o errores para entretener a sus amigos. Guarden sus secretos, cuide sus susceptibilidades. Los conocemos mejor que nadie. Podríamos herirlos profundamente y abusar de la confianza que nos tienen. El mundo les dará suficientes golpes. Seamos aquellos que los ayudan a levantarse, los que secan sus lágrimas y les dicen: no te preocupes, la próxima vez lo harás mejor, te sigo queriendo. El mundo es desmoralizante. Buscamos el bien, pero la mayor parte del tiempo nos encontramos con el mal. Nos preocupamos por nuestros hijos. Sabemos que tienen que enfrentar los retos de la vida, pero buscamos prepararlos, fortalecerlos, para que puedan enfrentar con éxito los desafíos de la vida. Con la ayuda de Dios, con su sabiduría y su paciencia, podemos lograrlo y debemos lograrlo. En Deuteronomio, Dios mandó a los hijos de Israel que amaran con todo el corazón sus enseñanzas. Les dijo: amá al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Tenemos la maravillosa oportunidad y la obligación de enseñar a nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, cómo amar al prójimo y las consecuencias de sus acciones sobre los demás. Los amamos tanto que no nos vamos a dejar llevar por la salida rápida o por la salida fácil para hacerlos sentir bien en el momento, sino que les daremos instrucción y les exigiremos un estándar de conducta basado en la ley del amor de Dios. Con la ayuda de Dios podemos ser buenos padres, y como buenos padres podemos educar hijos buenos en un mundo malo. Gracias por tomarse el tiempo de ver esta presentación. Si desea aprender más sobre los principios de la educación de los hijos, solicite nuestro folleto escrito por el Dr. Jeffrey Fall. Lo puede solicitar en línea. Se titula ¿Por qué es tan difícil criar hijos? Es gratuito, pero el valor de la información contenida en él es incalculable. Soy Jonathan McNair para El Mundo de Mañana. Les deseo éxito en su labor como padres.